llegamos puntualmente a acompañarles. Somos el planazo del fin de semana y este viernes, esta jornada de las 22 horas va a ser sumamente intensa. Ellas cuatro siguen esperando por el voto de todos ustedes al 44424. En tiempo récord, nuevamente estamos recibiendo muchísimos votos a través de la mensajería de texto, así que aprovechen. Si Eli es tu gladiadora favorita, deja tu voto por ella. También están Jessy, Luz y Meli. Una de ellas va a tener la posibilidad de seguir avanzando en la competencia y volver a recuperar su color. Es momento de que ustedes demuestren su apoyo a sus gladiadoras favoritas y por sobre todo también que nos demuestren a todos nosotros a quién de estas gladiadoras ustedes le ven mayor potencial para que continúe en la competencia. Las cuatro gladiadoras lo dejaron todo. Por alguna razón terminaron en este momento tenso de la competencia, subidas al bote negro. Hoy la chance está en la fanaticada de salvar a una de ellas y permitirle seguir soñando con llegar a esa final. Por supuesto que ustedes, me imagino, quieren saber cómo ellas cuatro llegaron a este momento. Hacemos un repaso completo de lo que sucedía en esta semana intensa de Calle 7, Nueva Generación. Que me educó, sino que yo estaba trabajando nomás esto hace mucho ya y nada, dije ahora, pero bueno, como siempre, él y ella te van a hacer siempre quedar bien y me van a hacer quedar mal o como mentirosa, pero bueno, ahora decidí hablar y nada, dije nomás lo que yo estaba sintiendo. Y no sé, creo que no sabe para dónde patear porque, no sé, creo que la única forma de tener un poco de cámara es pelearse con su líder, que no tuve nada que ver nunca, ni me imaginé que ella me pueda decir todo lo que me dijo. Y sí es cierto que yo varias veces intenté hablarle, pero ella como que se da la vuelta y no me hace caso. Y entonces yo espero a que me pregunten las cosas. Ella es la que más me pregunta y capaz por eso ella sienta que de alguna manera es protegida. Pero nada que ver, nunca la nominé a Eve, nunca la nominé a Eli. A Eli digo, ¿por qué ella va a ser mi protegida? No sé. Estoy muy preocupada por el equipo rojo, espero que se despierten. Espero que no tengan que perder el color para darse cuenta de que es cuestión de ensayo nada más. Y yo la verdad que no sé qué le está pasando al equipo rojo. Si van a seguir así, yo también voy a regular todo porque no pienso matarme. Prefiero cuidarme nomás ya. Creo que sí, porque ellos no ponen su parte y si ellos no ponen su parte, yo menos. Claro, quiero que igual siga ganando el equipo rojo, ¿verdad? Pero por lo visto no soy yo el problema. Sí, porque fue bastante, o sea, su pasada hizo bastante lento y yo calculo que por eso perdimos. Una razón porque él hizo el desempate y ella perdió y no le nominaron a ella. Un segundo fue la diferencia, no fue casi nada. Un segundo fue la diferencia. Él hace lo que quiere. El líder hizo la lista con él y a todos les preguntó quién iba a ir en tal competencia y él se la antojó y cambió todito otra vez la lista y apenas ganamos la primera competencia. Por suerte, por pura suerte. Por supuesto que nosotros teníamos algo pendiente casa a la tarde, no nos dio el tiempo. Y Jessy quería también su derecho a réplica porque fue la última nominada y la última gladiadora en sumarse al bote negro. Jessy, algo para decir, ¿estás de acuerdo con esta nominación? No estoy de acuerdo, en mi lugar debería estar Liz. Ella hizo el desempate y ella perdió. Hace una semana que me incorporé en el equipo amarillo y ya estoy nominada. ¿Por qué crees que no la eligieron a Liz? ¿Crees que ella es una de las protegidas del equipo amarillo? ¿Por dónde viene la estrategia según tu criterio? Es la gladiadora ventaja para el equipo y por esa razón creo que ella no le dominaron. Bueno, aprovechemos que sí que el Muñe, Leo, está justamente en tu búnker, en el búnker amarillo, para entender también cómo reacciona al equipo amarillo, el equipo amarillo dio bien, ante esta acusación de escasez donde decís que Liz tenía que ser la nominada. Muñe. Sí, la escuchamos a la gladiadora Liz. Realmente nada que ver lo que decís, Jessy, porque prácticamente hice el desempate para salvarte a vos, porque es obvio que te iba a ir nominada porque pedimos por tu culpa, nada más por tu culpa, porque hiciste re lento el laberinto. No me salvaste, acá estoy nominada. Te ibas a ir nomás luego nominada. Acá estoy nominada. Porque yo me fui en las tres competencias, me maté por usted, así que no puedes decir. ¿Cuántas competencias fue? Yo también me fui en las tres competencias. En las tres competencias me fui, mamita. Yo también. ¿Te creí yo que estaba preferentemente justo en sería la nominación de Jessy o de Liz?
La verdad que sí, porque... No, no, le pregunto, ¿Jessy o Liz? ¿Quién creía que sería más justo que haya sido nominada la última? Decisión de equipo fue. Nos preguntó a todos. ¿Otra vez sí fue decisión de equipo, entonces? Sí. Bueno, Santi, Liz o Jessy, usted también estaba... Sí, estoy a favor también de la decisión de Magno. Así que no hay nada que decir. Jessy ya está nominada y tiene que dar todo ella otra vez para volver al búnker. ¿Vos sabés que cuando hablaba de Erly hacía con la cabeza? No. ¿Te puedes sumar, Derly? Porque al final no sé si había unanimidad, digo bien, en la decisión de la nominada. ¿Había unanimidad? La verdad que dijeron que fue decisión de equipo. Me parece que no formo parte del equipo, entonces, porque a mí nadie me preguntó nada. ¿Nadie te preguntó? ¿Ni Alan, ni el capitán Magno? La verdad que hoy no me preguntaron nada a quién teníamos que nominar. No, nada más. ¿Qué pasó, líder? ¿Cómo no le llegó ahí en la comunicación a Derly? Magno no preguntó nada, nominó nomás ya. Él a su... Como él sabe, nomás ya. No fue decisión de equipo. Ah, entonces Dios me miente Liz, no hubo decisión de equipo. La verdad que Magno ya estaba por elegir ya, y él preguntó mientras él ya estaba por elegir y todos nosotros dijimos lo mismo. Pero coincidieron, menos Derly. Coincidimos, por eso nomás dije. Ah, no, está bien. Sí, porque si no, Magno ahí, la mayoría sería entonces la palabra correcta, porque Derly no fue consultado. Lo que vamos a hacer ahora ya es cerrar las votaciones. Ya es el momento en el cual tenemos que conocer la decisión de la fanaticada. Así que, chicas, son los últimos segundos en los cuales van a ir ingresando los votos para cada una de ustedes. Cerramos las votaciones cuando decimos 3, 2, 1. Votaciones cerradas. Este es el momento donde ya vos, fanaticada, tomaste una decisión. Después de unas horas claves, vamos a conocer a la gladiadora de estas 4 que hoy va a tener la chance de recuperar color y volver a su búnker. La primera salvada va a ser una salvada por parte del público. Luego las 3 gladiadoras restantes van a tener que enfrentarse a 2 competencias. Me separo de las chicas, como habitualmente lo hacemos, para poder leer los resultados. Y estuvo bastante parejo todo. No son porcentajes muy distantes uno del otro. La que primeramente, con el 16,31% de los votos, va a tener que pasar a prepararse, a ubicarse para competir esta noche. Entre Meli, Luz, Eli y Jessy. Jessy, sos vos la que tiene que pasar y elegir un carril y prepararse para competir esta noche. Una vez más te va a tocar pelear y competir al máximo por ese top, Jessy. Qué tensión ahí en las 3 que quedan. La veo a Eli con los ojos un poco brillosos, emocionada. Bueno, Luz que trata de sonreír un poco. Y Meli que está con ganas también de ser la más votada por parte de la fanaticada. 23,63%. Es el porcentaje de la gladiadora que se va a ir hasta donde está Jessy. 23,63% es un muy buen porcentaje, pero no fue suficiente para superar a la gladiadora que mayor porcentaje alcanzó esta noche. Meli, sumate por favor a Jessy. Tu porcentaje es el de 23,63. Ahora préstenme atención. Les voy a mencionar los porcentajes de las últimas 2 gladiadoras. La cosa se va a definir entre Luz y Eli. Una de ellas obtuvo el 27,59% de los votos. La otra obtuvo el 32,47% de los votos. ¡Qué parejo! Muy reñido, 32-27. Mirando números redondos. Traigan el top rojo. Porque la gladiadora que se salva sos vos, Eli. Es Meli, la elegida por parte de la fanaticada. Increíble, recibiendo el abrazo también de Luz. 2 integrantes de la Furia Roja. Y Jessy también que le da ese abrazo. Bueno, Eli que estaba conteniéndose las lágrimas. Al parecer, Cass, tengo que. Me va de recuerdo esto para acordarte el apoyo de la fanaticada. Me parece a mí, o Eli en algún momento perdió la esperanza de que la fanaticada le salve. Y me decía en el corte, Dani, yo siempre me salvo compitiendo, nunca me salvo por los votos de la gente. Y mira, Eli, la fanaticada te eligió y te sorprendió también, me imagino.
la verdad que me sorprendió porque, como te dije hace rato, nunca me salí por público, siempre me salí por mérito propio. Y esto se lo dedico a mis compañeros y a todas las personas que me hacen de menos. Le digo algo, Chismeli, que también salvarte por la fanaticada es otro mérito tuyo porque te ganaste el cariño de toda esa gente. Y la confianza. Le agradezco a todas las personas que me votaron y me dieron su voto de confianza y prometo no decepcionarles. Adelante, Feliz, Chismeli. Disfrutá y agradecerle también en tus redes sociales a la gente por este apoyo. Votaron por vos, decidieron que vos mereces salvarte de las competencias que se vienen esta noche. Jessy, Meli y Luz van a tener que pelear fuertísimo esta noche para salvarse. La que gane en esta primera competencia de la tarde también va a seguir el mismo camino de Eli, de la noche, me corrijo. Como tenemos Mega Viernes, estamos todo el día acá en Telefuturo, compartiendo con la fanaticada. Ahora sí, arrancamos la competencia. ¿Cuándo decimos? ¡Llegó la hora de competir! C4 es el nombre de esta competencia que arranca cuando decimos 3, 2, 1, ¡Calle! Dando una competencia bastante intensa. Yo sé que las tres lo van a dar todo en esta competencia que una vez más es a todo nada. Saben bien que durante la noche nosotros tenemos dos competencias y en cada una de ellas se salva nada más que una gladiadora. Jessy sorprendió esta tarde. Jessy justamente fue la gladiadora que gratamente le estuvo sorprendiendo no solamente a la fanaticada a través de redes sociales, sino que también a la fanaticada que nos estuvo acompañando en piso el día de hoy. Las tres lograron una gran cantidad de votos también. Yo creo que hicieron mérito a través de la campaña en sus redes sociales. Y también las tres se ganaron un cariño importante de la fanaticada. Ahora bien, no fue suficiente para alcanzar el porcentaje de Chismeli, que ya se relaja, ya respira un poco más en este Mega Viernes, segunda edición de Calle 7, desde el búnker de la Furia Roja. Recordemos, la que gane esta competencia, entre ellas tres, automáticamente también recupera color. Y obviamente está quedando todavía mucho tiempo, Dani, para que la historia cambie. Son más de 8 minutos todavía lo que queda de tiempo. El marcador sigue 0-0-0. Nuestro marcador obviamente tiene 3 carriles para ir acumulando el puntaje que cada una de las gladiadoras logre alcanzar. Jessy está sorprendiendo una vez más. Está olvidándose de ese mosquetón, pero ya empieza a hacer su vuelta por esa campanada. Bueno, y el Muñe está acompañado en este caso de los gladiadores que no están compitiendo. Y te veo acompañado, Muñe, especialmente de Liz, que me imagino la está viendo la hermana en este momento. Sí, es el equipo contrario, pero en su equipo tiene a Luz, por ejemplo, y así también de su equipo tiene a Jessy y a Meli. Qué complicado hoy está la noche, Liz. ¿Qué priorizás? Ay, la verdad que sí, Leo, está muy difícil, no sé a quién. No sabes a quién, rojo, la única roja o tus compañeras amarillas, ¿no? Las tres no allá. Las tres, no hay posibilidad de eso, Liz. Pero bueno, ¿qué decís a Luz, que ahora mismo se encuentra ahí peleando de último lugar mientras tanto? Dale, Bolu, vos podés, dale, Bolu, dale, Bolu. Todavía queda mucho tiempo, sí, la fanaticada. Agradecer a todos los miles de conectados, casi 4.000 en Instagram y en Facebook. También un montón cuando cae Luz, tiene que retornar. Dio un golpe con el turril en la rodilla, el dolor. Ahí va la lideresa Vanessa también. Decía, agradecer a la gente de Facebook y de Instagram. En instantes, nos leemos a todos. En instantes vamos a estar leyendo todos los mensajes que nos manden a través de las redes sociales. Mientras, rápidamente, al momento en el que Luz cayó al suelo y tuvo que reiniciar su pasada, es la lideresa Vanessa la que está ahí acompañándola. Bueno, y apoyando también a esta gladiadora que demostró con el rostro un dolor. Al parecer, esa caída también despertó una lesión, una herida. Vamos a ver cómo le va a Luz luego de este pequeño percance que tuvo en su pasada. Las que aprovecharon el percance de Luz y el contratiempo fueron las dos gladiadoras de la marea amarilla, tanto Meli como Jessy, que ya están arriba recibiendo todo el apoyo de sus compañeros y también de la fanaticada. 7 minutos es lo que queda de competencia y las tres podemos decir que lo están dejando absolutamente todo. La que no deja de tener también el apoyo de sus líderes, justamente Alan. Alan, fiel a su estilo, sabemos bien que es una característica propia de él, acompaña paso a paso, avanza, camina al lado de sus gladiadores y ahora mismo no la está dejando sola a Jessy, tampoco a Meli. Veo que se están comunicando entre ambos, veo que Meli le está respondiendo a Alan. Lastimosamente
lastimosamente no sé vos a qué yo leer los labios. Bueno, me acerco al Funky Boy porque está teniendo una conversación con Meli que tiene problemas con ese mosquetón. Funky Boy, ¿qué pasa? Igual apurate, Meli, que vos podés todavía. Vamos. ¿Qué es lo que te decía, Meli? ¿Tenía problemas con el mosquetón? Para mí que sí tenía problemas con eso. Bueno, el Funky Boy asistiéndola a su gladiadora. Medio extraña la conversación que estaban teniendo tanto el líder como esta gladiadora, porque al parecer Meli estaba haciendo como una reacción de ya no puedo más. Claro, y justamente no pude entender exactamente qué fue lo que le decía Alan, pero bueno, mientras del otro lado, Jessy está sorprendiendo una vez más. Tuvo un pequeño problemita con el cubo, con el turril, pero está sabiendo resolver la situación de una manera notable. Bueno, mientras tanto, la cosa en redes sociales también explota con la cantidad de comentarios que vamos recibiendo a través del vivo. Muñe, ¿ya hay una favorita ahí según la fanaticada? Bueno, por ahora hay muchos elogios que va recibiendo Jessy por su rendimiento, claramente punteando esta competencia por distancia. Así también a Luz le están pidiendo más fuerza. Algunos inclusive creen que Luz está como candidata para ir a banca en este caso, pero veremos qué ocurre con eso. Vamos, Jessy, a ganar. Luz, como de siempre, dice también otro comentario. Leo, ¿quién va ganando? La que gana por ahora es Jessy por distancia, como la pueden ver allí arriba de esa estructura. Hay una pausa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Muñez? Bueno, hay una pausa por parte del juez Esteban. Señor juez. ¿Qué pasó, Esteban? Pues vamos a dejar algo claro, se le descuenta una campanada a Meli porque la primera campanada la dio sin el pañuelo en su poder, el pañuelo lo dejó en la estructura y el pañuelo todavía está botado ahí, así que descontamos una campanada a Meli y cuando toque el pito se reanuda la competencia. Ok, reanudamos la competencia en 3, 2, 1, ¡Calle 7! ¡Volvemos a la competencia y ese cronómetro vuelve a correr! Nos queda 4 minutos 50 segundos aproximadamente, Dani, si estoy viendo bien, 2-2-1. Así está nuestro marcador respectivamente como lo están viendo en pantalla. Bueno, como ya lo dijo el juez Esteban, Meli tuvo una campanada menos por ese error que cometió. Y mirándola bien, Meli decía, yo ya sabía. Es como que también acusaba de que ella era consciente de ese error que cometió al momento de dar la campanada sin la pañoleta. ¿Sabe, Muñe, que en el chat de Instagram sobre todo estaban debatiendo eso? Porque ya se daban cuenta que Alan y Meli, la conversación que tenían era esa. O sea, ella le reconocía que no tocó la primera campanada con el pañuelo en la mano y a partir de ahí le entraron todas las dudas y empezó a ir a un poco más lento. Esa era la charla tensa que nos percatamos que había. No comprendimos. De igual manera, obvio, vamos a respaldar todo lo que estamos diciendo, vamos a respaldar los dichos del señor juez con imágenes para que ustedes puedan comprobar, lo vean y terminemos por verificar esta decisión que se acaba de tomar. Lo que sí siento un poquitito, Dani, es que pareciera ser que le afectó a Meli esto. Quedó como medio apagada, como un poco frustrada después de esa campanada que descontaron a la gladiadora, pero bueno, igual está rindiendo al máximo y también está recibiendo gran apoyo a través de todas las redes sociales. La que está aprovechando más que nunca todas las situaciones que estamos viviendo en esta competencia es Jessy, que desde la tarde casi viene con todo. Recordemos que Jessy a la tarde en la competencia acuática también superó sus propios miedos. O sea, estamos viendo a una Jessy totalmente renovada. Eso es que da gusto, Dani. En serio, es algo que llena de satisfacción verlos a los gladiadores evolucionando de esta manera, enfrentándose a sus miedos, superándolos por sobre todas las cosas. Hemos visto competencias que si duraban 5 minutos, Jessy no podía agachar, meter la cabeza. 3 minutos. Ni siquiera un minuto de los 5 minutos. Hoy día ella verdaderamente sorprendió y recibió el reconocimiento del público. Justo Jessy, que cuando arrancábamos el programa también estaba indignada por la decisión que tomó su capitán y todo su equipo, de alguna u otra manera, al momento de nominarla. Ella, luego de esa situación, se comprometió a pelear por recuperar la camiseta y, por supuesto, volver al búnker de la Marea Amarilla. La lideresa ahora está acompañada de Eli. Ellas dos también están como que esperándola a Luz al otro extremo, al extremo de las campanas, que si va avanzando, afianzándose a medida que nosotros cada vez vamos llegando más al final de esta competencia. Quedan 2 minutos, 18 segundos y nuevamente Jessy, la que suma una campanada más en su marcador. Tiene 4, 3 campanadas, tiene Luz, 2 campanadas, tiene Meli. De igual manera, Meli continúa compitiendo, continúa dándolo todo en esta competencia, sí, ya a un
un ritmo un poco más relajado. Ni siquiera es relajado, pero sí ya parecería ser un ritmo mucho más sentido. Me encantaría saber qué es lo que tiene la lideresa Vanessa para decirle a Luz, que es la que está en tercer lugar, pero me imagino que estás apoyándola también para que no tire la toalla a la lideresa. Así mismo, todo puede pasar y todavía falta mucho, que no se deje vencer. Y Meli, ¿algún comentario, algún apoyo para tu compañera? Que haga más rápido y que le puede pasar a Jessy, que falta mucho tiempo, que se concentre más con el tema para enhebra muy despacio, más rápido, Luz. Bueno, tanto Eli como Vanessa, la lideresa, están atentas, chequeando el rendimiento de la única gladiadora de la Furia Roja que sigue peleando por su top. Tanto campanadas, Jessy y también Luz están iguales. Las dos tienen 4 campanadas. Ahora Meli va a dar su tercera campanada y ya en serio así ya casi podemos decir, después podemos comprobar con ella, pero se la deja último minuto entregada a la segunda competencia de esta noche a Meli. Complicada situación para Meli luego de ese error que creo que le costó muy caro en esta competencia. Ahora vemos a un Funky Boy nuevamente que no deja de asistir, en este caso a la gladiadora Jessy, que también forma parte del equipo amarillo. Jessy cada vez está más cerca de recuperar su camiseta. Y nuevamente está cerca también de sorprender y de demostrar que hay una nueva Jessy en esta etapa. 30 segundos. Competencia. Cada vez más cerca del conteo regresivo, cada vez más de devolverle su top de color a una de estas tres gladiadoras. Ya Eli fue la primera salvada por parte de los votos de la fanaticada. Ahora vamos a conocer a la segunda. ¡Qué momento! Entramos a la cuenta regresiva y decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Sino que también por el cambio de Jessy. Felicitaciones, ponete ya ese top amarillo, Jessy, y disfruta este logro en esta noche de viernes. Felicidades, Jessy. Se nota que la banca me hizo más fuerte. Cada día voy a dar todo de mí por mi equipo. Adelante, Jessy, volvé a tu búnker. Una Jessy totalmente renovada, pero por otro lado hay una historia diferente, que es el caso de Meli, que está totalmente frustrada por ese error, la verdad que muy complicado, que tuvo con la pañoleta. Muñe, ¿qué dice Meli al respecto? Sobre todo fue en el inicio, creo que fue en la primera o segunda pasada lo que te ocurre. ¿Cómo fue, Meli? La verdad que no me di cuenta que no traía mi pañoleta hasta el momento en que volví a enganchar y vi la pañoleta en el suelo, entonces ya di por perdido. Y preferí que Jessy se salvara que seguir esforzándome y matándome en esta competencia, sabiendo que hay una segunda competencia por venir. Esa fue la campanada que vemos en la repetición, precisamente donde ya Meli dice... Alan me decía, acelera, pero yo le dije, no toqué una campanada, le dije, y por eso regulé bien nomás ya. Bueno, ya reguló pensando en lo que viene. Por otra parte, Luz, te golpeas la rodilla, tengo entendido. ¿Qué te pasó ahí? ¿También sentiste mucho dolor? ¿Te hizo bajar un poco la velocidad? La verdad que, como vieron, me caí. Creo que si eso no me pasaba, iba a ser otra la historia. Y sí me golpeó un poquito, pero todo bien. Me asusté nomás, pero no pasó nada, por suerte. Bueno, ahora ya enfocada, me imagino que también la última parte, creo que en la última campanada te vimos reservar energía porque te diste cuenta que Jessy estaba un poco más adelantada. Claro, resguardar energía para la siguiente competencia, a dar todo y a recuperar color. Lo que tenemos en el Mega Viernes, la definición, o una roja o una amarilla. Pero hoy, una de ambas, una de las dos se van a la banca. Lo que sí destacamos es lo que dijo Meli, qué buena compañera de trabajo, vamos a decirlo, qué buena compañera de equipo, porque dijo, bueno, ya me di cuenta que no di la campanada con la pañoleta, bueno, que se salve nomás Jessy, total queda una competencia más para que yo me salve. Como que ella sabía el error que cometió y ya comparando con el trayecto que tenía Jessy se dio cuenta que no tenía chances. Ahora bien, donde sí va a tener chances es en la última competencia que queda, donde sería la última oportunidad para ambas gladiadoras, tanto para Meli como también para Luz. Eso se viene dentro de un ratito.
ratito. Y también dentro de un ratito vamos a estar compartiendo con ustedes Yo Lo Viví. Milo y Ceci fueron hasta el cementerio, conocieron aún más de lo que es el laburo de cuidador de cementerio y creo que también tuvieron la chance de conocer alguna de las historias más conocidas del cementerio. Qué gusto, Dani, compartir ese material un viernes de noche. Yo necesito ver eso. Desde que vi el tráiler me encantó y me imagino lo que habrán vivido ellos en carne propia, ¿verdad? Entrar ahí, conocer un poco más y vivir ahí el minuto a minuto. Hacemos un corte y después vamos a estar compartiendo el Yo Lo Viví. Obvio, vamos a seguir con más competencia en esta noche de viernes. Momento de compartir con ustedes el material que a nosotros ya nos genera muchísima ansiedad el ver, queremos ver, estamos ansiosos toda la semana. Desde que nos enteramos que los chicos iban a ir al cementerio, dijimos, ese va a ser un materialazo. Super material de la mano de Ceci y Milo, que se fueron a vivir la experiencia de cuidadores de cementerio. Disfrutemos el siguiente material. Gente, ahora mismo nos encontramos enfrente al Cementerio del Sur. Antonio Recalde es el cuidador del lugar y es quien nos va a estar comentando un poquitito lo que es cuidar un cementerio. ¿Estás preparada, Ceci? ¿Tienes miedo? No, yo no quiero entrar, en serio. Ni ahí, vas a meterte a esto conmigo, yo no voy a meterme sola. Pero yo no me quiero quedar acá sola tampoco. Y bueno, vos te ves entonces si no quieres entrar. Qué malo que sos. Bueno, pero acá sí me puedo quedar. Antonio, contanos un poco. ¿Cuáles son las experiencias que vos tenés cuidando el lugar? Un lugar como el cementerio, ¿verdad? Que me imagino que muchas cosas se escuchan. ¿Hace cuánto tiempo que estás cuidando el lugar? Creo que es mi octavo año. Octavo año. De guardia nocturno. Entonces, ahora me podés confirmar que realmente nunca llegaste a ver algo, solo escuchar. Ver, sí, nosotros solemos ver. Ah, suelen ver. ¿Y qué suelen ver, por ejemplo? Ay, no. Y son lo que nosotros le llamamos espíritus. Espíritus. Sí. O sea, que tenés que estar totalmente en paz contigo, entonces, para que eso no te afecte. Ay, y sí, así mismo. Ay, Dios mío, vamos a llamarlo. Tenés que estar bien con Dios, te iba a decir, porque claro. Es una profesión que nosotros tenemos y tenemos que cumplir como se nos pide. ¿Qué es lo más difícil de cuidar un cementerio, Antonio? Y lo más difícil es tener que trincar contra las personas que son vivas, lo que entran a robar. Son cosas que se pasa a diario. ¿Qué roba de un cementerio, Antonio? Bronce, cubre cajón, porcelanato. ¿Cabezas? Sí, cabezas. Todo eso. Bueno, gente, Antonio nos acompaña hasta acá. Ahora queda a cargo de Ceci y de mí recorrer un poco más. Como si fuese que estamos cuidando el cementerio, así que vamos a ver cómo nos va. Ay, Dios mío, ¿por qué es lo que me hacen esto? Le odio a Milo por dejarme sola. Estoy percibiendo un olor raro. Ay, carajo, me volví. Guácala. Estás pisando el punto. ¿Y dónde me voy? En serio, ya no da más gusto, estaba fe fuera, abuela, te digo. ¡Tengo miedo! Bueno, no hago tanto miedo, decido, ¿cómo se dice? Cha, no, yo me voy acá, boludo. Acá había sido, es más denso. No sé, diviértanse ustedes solo. Hija de un perro. Dios mío. Ya no es más simpático, en serio. Milo, vení ya. Milo. ¿Dónde pico estás? ¿Hacia dónde pico ya, Merito? Bueno, no sé hacia dónde se fue Ceci. Seguro me está esperando, pero voy a irme nomás ya por acá porque no sé más hacia dónde está la salida. Estoy en un cementerio y ahora ya siento que es un laberinto, así que me voy a ir voy a por cualquier camino porque ya no surge estar acá. Olía horrible. O sea, murió de una forma muy... muy violenta. Violenta. A los estudiantes le hace favor. ¿En serio? ¿Y hay alguna razón por la que su panteón es mucho más grande que el Porque resto? Porque la gente viene y ayuda para que... Porque lo, por los favores que vienen a pedirle. Ayúdame, porfa, dicen por las paredes, carteles. Sí.
Gracias por tu milagro, Francisca. Es como una especie de santo. Es como un santo para la gente. Bueno, Antonio, te queremos dar las gracias por todas las anécdotas. Algo novedoso también, así que vengan y nos visiten a la noche. Sí. Y para mostrar lo que es la realidad de un cementerio. No es joda el trabajo de don Antonio. El hecho de cuidar un cementerio es solamente para valientes. Estar solo a oscuras con diferentes climas no es nada fácil. Porque se meten a robar cosas, a abrir tumbas, pero todo eso ellos tienen que estar viendo y me comentó Antonio que encima tienen que hacerlo en la oscuridad y en silencio para atrapar a esas personas. Así que nada, no es un trabajo fácil y no les recomiendo venir a un cementerio de noche. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Pido un aplauso a todo el equipo, a pesar que nos pusimos todos así bien tenebrosos el viernes de noche. Aparte, quiero agradecer a Arsenio Bodella, el administrador. Una experiencia lo vivieron en mayúsculas, Ceci, ¿no? Sí, realmente sí. Yo en el comienzo no quería entrar, pero después Milo me iba a dejar ahí sola y qué es lo que yo iba a hacer ahí vos sola. Quiero decir a Milo, que seguramente nos está mirando, es un fenómeno porque no se asustó en ningún momento, pero mala, y te dejó sola un ratito, te asustaste, era un perro. Sí, me dejó sola, después apareció un perro negro así, yo... Claro, pero ahí se sentía algunos olores de repente. ¿Cómo era la sensación? El sereno, la persona que administra ahí, que cuida, digo, bien, está acostumbrado, pero para usted era una novedad. Sí, realmente sí, fue una experiencia única y te volvería a hacer. Volverías a hacer, pero ¿a quién llevarías? Si por ahí se puede elegir, ¿a quién llevaría? ¿Iría sola, por ejemplo? No, sola no, pero llevaría plata. ¿Plata o planta? Planta. Planta. Ah, te hago comentar algo, mira un poco. ¿Vieron que dicen que yo soy la planta, verdad? Ajá. Yo ahora ya estoy floreciendo. ¿Les gusta? Ah, mira, está floreciendo, ¿verdad? Sí, una rosita, entonces. Bueno, lo viviste, Ceci, de verdad. Así que felicitaciones, al igual también para Milo. Y esta fue la experiencia única que lo tenés que vivir. No es lo mismo decirlo que vivirlo, Muñez, ¿eh? Totalmente, totalmente. Queremos agradecer también a las personas que obviamente nos pudieron recibir, tanto Arsenio como Antonio, que estuvieron ahí acompañando todo el recorrido. Y de verdad hay que sacarse el sombrero ante este tipo de trabajo porque hay muchísimos que laburan en estos tipos de oficios, ¿verdad? ¿Te fijaste algo que a mí así como que me alteró un poquitito también? Aparte de estar ahí en el contexto, en el ambiente de cementerio, aparte de conocer también la historia de cada tumba, ¿vos te fijaste que el señor guardia, el señor sereno, se paseaba con un arma colgando en el hombro izquierdo? Quise creer así que es por seguridad ante cualquier situación que pueda ocurrir, pero te da como impresión. Obvio que me da impresión cuando me dijiste. Al menos a mí me da impresión, sí, ver no, armas en vivo. Cuando me dijiste que tenía, yo no me había percatado de eso. Después vi que tenía en la espalda y dije, wow, por algo tiene. Por algo nomás el señor se pasea y está así portando esa arma justamente ahí en el cementerio. Gracias por abrirnos las puertas, gracias por haber acompañado también este recorrido y ayudarnos a conocer. Así que nosotros hacemos un cortecito, ya cumplimos con esta duda que teníamos con la fanaticada y tenemos otra deuda esta noche, Dani, que es más competencia. Es la verdadera competencia que vuelve a la vuelta de la pausa. Ya se viene la competencia más esperada de la noche. Se viene la competencia más esperada. Ellas están preparadas, ansiosas, pero también hay algo que nosotros tenemos que agradecer y no solamente es la presencia de la fanaticada con nosotros hoy en estudio. Gracias a ustedes por estar. ¡Vamos, fanaticada! ¡La mejor! Nosotros de noche. Gracias también a las 10.000 personas aproximadamente que están también conectadas a las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias por estar ahí del otro lado. Ese apoyo, ese respaldo que nos dan ustedes en redes sociales es muy importante para las dos gladiadoras. Así que ellas están listas, están ansiosas. Lo único que quieren que hagamos es el conteo regresivo. Por supuesto que sí. Con toda esa gente que nos sigue desde cada rincón del país y el mundo entero, esta competencia clave de la noche arranca cuando decimos 3, 2, 1, ¡calle! Puede ser que las chicas sean capísimas y logren terminar de armar esa escalera en menos de 8 minutos. La que lo logre, Dani, la que logre terminar de armar esa escalera.
ese puente listo, ya está. Logran ganar la competencia, pero eso sí, menos de 8 minutos. Y un gran desafío, Kat, fanaticada, que tienen las gladiadoras en esta competencia, es que también, aparte de tener los peldaños bajo el agua, tienen las mariposas bajo el agua, tienen que buscar... Tienen que meterse bien abajo y poder armar ese puente. Hasta el momento, la que empieza a tomar la delantera es Meli, que ya sale de la ratonera y da su primera campanada. 7 minutos, 7 segundos. La primera campanada la dio Meli. Luz tiene que apretar el paso para poder dar su campanada correspondiente. Meli, por su parte, ya está saliendo, ya está camino a esa piscina para buscar el siguiente par de maripositas y colocar ese peldaño. Ellas hoy más que nunca necesitan tu apoyo. La fanaticada de Luz y también de Meli no deja de dejar comentarios, valga la redundancia, también reaccionan en redes sociales. Así que, Muñe, quiero saber cómo se están portando ahí en el vivo de @Gallo7PY. Bueno, primero les quiero contar que hoy viernes, mega viernes, tenemos más de 10.000 personas sintonizando el streaming de Facebook Live, también de Instagram Live, así que agradecer a las más de 10.000 personas conectadas y ahora empiezan a vibrar, pidiéndole por favor a Lu que acelere, a Meli también que mantenga la ventaja que tiene por ahora. Qué difícil está esta compa, dice Meli Flecha, por ejemplo. Vamos, Meli, que vos podés. Dios mío, Meli, dice también Mareco, fuerza Luz, a ganar, dice Dante Arévalo. Con razón, Meli le dejó ganar a Jesse, dice, no, pero eso es una teoría que hace rato hablaban también y iban pasando. Fuerza Meli y Luz, dice, también apoyando a ambas gladiadoras. Hay mucha gente que tiene cariño por ambas y que obviamente va viviendo un momento definitivo. Sale ya Meli con esa segunda campanada. Luz va a ingresar a la ratonera buscando la segunda campanada de su cuenta personal. En la banca ya Luz, no te apareces en nada, dice a tu hermana. ¿Quién va ganando? Pregunta Telma. Por ahora la gladiadora Meli es la que está ganando. Y la vemos, lo vemos a Dios. Está apoyando a la gladiadora Meli, ¿no, Jos? ¿Es así? ¿Le está apoyando a Meli? Sí, claro que sí, apoyo 100%. A que gane. No quiero que una amarilla se vaya a la banca. Él dio un rumor en la semana de que están un poco distanciados con Meli. ¿Eso es cierto? ¿Cómo está la relación? Un acuerdo mutuo, dijeron. Y decidimos eso para mejorar más en competencia. Para concentrarse cada uno en su camino. Pero todo bien, buena onda con Meli. Sí, buena onda, buena onda. Necesitamos a Chimeli para que no haya más detalle de este punto, ¿eh? Bueno, se entiende también, por un lado. Está concentrada, sí, súper comprensiva. 5 minutos. Eli, por su parte, está concentradísima, Dani, dándole todo su aliento a Luz. Imposible va a ser sacarle nada de info a ella ahora mismo. Es que pasa que Luz tiene que apretar un poco más porque luego de ese pequeño error o demora que tuvo en su primera pasada, quedó atrás y Meli aprovechó cada segundo para tomar ventaja. Si bien ahora nuevamente quedan igualadas, vamos a ver qué pasa porque queda todavía un tiempo interesante para que ambas sigan juntando y sumando campanadas. 4 minutos, 29 segundos. Muñe, ¿qué pasó en el búnker? Ahora me gustaría que Liz se la juegue y que me diga quién quiere que se salve. ¿La Gladia ahora Meli o la Gladia ahora Luz? Meli. Apoya a Meli, Liz. Así mismo, dale, Meli. Bueno, el apoyo de Liz para la compañera del amarillo. Exactamente. Vamos a decir que porque es su compañera de color y porque hay interés en el equipo, le está dando su apoyo a Meli. El equipo rojo sí le está dando máximo apoyo ahora mismo a Luz. Ya está ahí. 4 minutos. Tocando ese peldaño de madera y ya nos queda cada vez menos tiempo. Llegamos a la mitad del tiempo. Dani. Llegamos a la mitad y en un momento Meli tenía mucha ventaja, pero tuvo un resbalón, tardó en poner uno de los peldaños y ahí fue donde Luz también logró alcanzarla. Ahora, por ejemplo, si bien están igualadas, ambas están colocando el mismo peldaño. A Luz se le acaba de resbalar, se le cae la mariposa y esto le complica a ella. Y al mismo tiempo le da nuevamente la ventaja a Meli que se introduce en la ratonera. Ay, 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 qué momento tan complicado ese. Lo ideal sería asegurar y meter a hacer varias roscas, enroscar varias veces. ¡Qué momento! El equipo rojo está muy nervioso, la veo a Eli bastante nerviosa también, a la lideresa que camina, se va de un lado a otro, se agarra de la cabeza. 4 campanadas logró dar Meli, ahora sí Luz da su cuarta campanada, pero Meli ya está prácticamente ingresando a la piscina. Y este es el momento donde Luz tiene que apretar, no tiene que renunciar, no tiene que tirar la toalla, porque como ven, en este tipo de competencias, los errores se pueden cometer en cualquier momento y es ahí donde uno tiene que aprovechar. Nuevamente Meli colocando otro peldaño, sería el peldaño número 5 de ese armado de puentes. Y también Luz ahora va a
disponerse a colocar ese quinto peldaño con todo un bunker rojo, con todos los gladiadores del bunker rojo prestándole muchísima atención a sus movimientos. Espero que no vuelva a cometer el mismo error de hace un ratito y enrosque bien esa mariposa. Nico también le está dando todo su apoyo a Luz. Increíble el apoyo de Nico a Luz. Bueno, ya vemos a todos los gladiadores de la Furia Roja que se van acercando también al borde de la pileta. Es el momento de tener un termómetro por parte de la fanaticada mientras Meli da su quinta campanada. Muñe, ¿cuáles son los comentarios que van llegando por ahí? No podés salir de esta fuerza, dice Alejandro. Desastre, Luz, dice Sandra también. Dale, Meli, que vos podés, dice Elizabeth, dejando su apoyo cuando ya nos quedan 2 minutos de competencia. Fuerza, Luz, dale, Meli, aprovecha tu ventaja, dice Vivi. Deran a Luz, dice Marcos también, que se lamentaba. Me ocurría hace un ratito, porque Meli, porque Luz, digo bien, se le caía una mariposa en el agua cuando ya iba colocándola. Fuerza, Luz, qué bárbaro, dice Olguieti, que la está recontraviviendo, como todos en su casa. ¿Qué momento? Dice Catherine también. Dale, vamos, que Meli a ganar, dice Juan Pinto, que le da su apoyo. Luz no colocó bien la mariposa, dice Marta. No, hace rato no, pero ahora sí. Ya va por su sexto peldaño, sexto tablón. Lo mismo también va a ser la y ahora Luz. Hay una leve ventaja. ¿Están empatadas? Pregunta Susi. Hay una leve ventaja que tiene la gladiadora Meli, pero es leve, apenas. Todo puede ocurrir. Encima, todavía queda mucho tiempo. Si no, enseguida nos vamos a meter al último minuto de competencia. Para mí le cansó otra vez Luz, dice Pío. Dale, que Luz, podés. Ahora sí, tiene que darlo todo, tanto Meli como Luz, porque la banca es solo para una. Y entramos al último minuto. 5, dice el marcador, pero ahora Meli acaba de dar su sexta campanada. Últimos segundos, último esfuerzo. Últimos segundos en los cuales en breve ya vamos a estar conociendo a la gladiadora que va a vestir ese top blanco. Ambas gladiadoras están en la misma fase de la competencia, en el mismo trayecto. 40 segundos. De la ratonera, nos vamos acercando al final. Ya vamos a conocer a la gladiadora que va a vestir el top blanco y formará parte de la banca. Y al mismo tiempo también... 30 segundos. La gladiadora que va a recuperar su color y volver al búnker junto a todos sus compañeros. Este versus entre Luz y Meli. Meli versus Luz. 20 segundos. Prometiendo mucho y nosotros entramos a la cuenta regresiva. Atención, fanaticada. Atención, momento. Ahora, cuando decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Que sea ahora que yo tengo la siguiente competencia. A Dani le salió muy bien. Increíble la felicidad de Meli. Venite para acá, que no duda un segundo en sacarse ese top negro. Bueno, lo tira al piso con rabia y con esa alegría. Meli, vestí el top amarillo porque sos parte nuevamente del búnker de la marea. Felicidades. Muchísimas gracias. Yo sabía que podía recuperar mi color. Y esta victoria va para esa gente que subestimaba. Y mira, tengo color de nuevo. ¿Esa gente tiene nombre, apellido, cara? ¿Quiénes son? Son varias personas ahí. ¿De tu equipo? ¿De Calle 7 o afuera? X, como suele decir luego. Ah, la que suele justamente hablar y dar esa frase es lastimosamente Luz. De este lado vamos a ir al otro lado y vamos a hablar con ella, que a partir de ahora va a vestir ese top blanco. La segunda semana que recibimos a un rojo en particular fue Nico el viernes pasado. Hoy Luz, balance negativo el del equipo rojo en los últimos tiempos, yendo personal para vos hoy, Luz. Sí, así mismo. La verdad que siempre fue mi contrario esto de poder enroscar. Mariposa, siempre fue... Nunca te cariñaste, ¿cierto? Con la competencia hasta ahora, ¿no? Nunca realmente. Cuando vi la competencia dije, que sea lo que tenga que hacer, pero creo que no fue mucho la diferencia igual. Y como dice siempre Cass, la banca es... ¿Fuera? Transitoria. La banca es transitoria, la banca es temporal y así podemos decir muchas cosas. Te voy a dar el top de banca. Luz, ese momento que... No deseas, pero como bien decías, es transitoria la banca y se suma. Entonces a la banca se va a poner el top de la gladiadora Luz, que lo dio todo, pero quedó en la puerta. Bueno, nos encantaría también, Cass, saber cómo reacciona la lideresa, porque sabemos que esta fue una semana bastante
complicada para la Furia Roja y termina con la ida de una de sus gladiadoras a la banca. Pierde nuevamente la Furia Roja una gladiadora, así que imagino que la lideresa estará también bastante preocupada. La vimos luego muy nerviosa, muy preocupada mientras apoyaba a Luz. Así que, ¿cuál sería el balance de este cierre de semana, Vanessa? Nada, la verdad que por muy poco fue la distancia, así que Luz dio todo de ella. Estoy segura de que la banca va a ser transitoria para ella y va a recuperar el color y ojalá que sea de vuelta a la Furia Roja. ¿Hay una autocrítica en particular que haces, como digo, el equipo rojo estas últimas dos semanas? ¿Hay una autocrítica que crees que deben hacer? Creo que sí, llamado atención a todo mi equipo, que practiquen, que demos todo como hoy se notó las ganas que teníamos de ganar y al final empatamos y nos llevamos el día. Perdona, Vanessa, ¿todo bien, Araceli? ¿Todo bien? Ahí atrás. Sí, no. Que... Súmate, vení, que así te vemos también. ¿Qué pasó? No, por Halloween pues vinimos dos momias nomás y no sé si Luz va a poder entrar porque ves que solamente momias no podemos traer la momia. Ah, está aprovechando, ahí, se está ahí, tirando ahora lo de la momia. ¿Te acuerdas que le dijiste, Luz? Obvio que me acuerdo que le dije momia. La momia. ¿Qué pasó ahora? Le llegó muy rápido, parece el karma. Aquí nada más que de la banca se sale tarde o temprano y estoy súper, súper tranquila. Ahora guau, dice Araceli, hace un gestito así como que... Lo único que me pone un poquito triste es que va a tener que aguantarte de la banca. Eso nomás luego. Pero de lejito nomás vamos a estar, no te va a preocupar. ¡Epa! Cuidado, Marina, cuidado. ¿Qué pasó? Ay. A mí que sí hicimos bien nuestro trabajo porque sí, la sentamos todo mal. Ahora se va con ustedes, Marina, ¿eh? Por ahí me enteré lo que ustedes dos suelen hacer cositas para la mala vibra. Y... ¡Ay, juez! ¿En serio? ¿Cómo? Le dio, pero bueno, la maldad nunca dura. Maldano Ungadora. Bueno, impresionante. Luz se va a sumar a la banca. Veremos el lunes cómo la reciben Marina y Araceli. Las momias. ¿Quién era momia? No entiendo. Pero el lunes lo vamos a saber todo eso aquí en Calle. ¿Cómo lo que las momias aprovecharon el momento exacto para cobrarle a Luz? No, ya te digo, no iban a dejar eso así nomás. Iban a sacar ese pagaré para cobrarlo. Ahora bien, nosotros tenemos que cerrar esta semana, este mega viernes. Y chicos, lo único que les digo es que disfruten de su fin de semana. Que estén relajados este fin de semana porque el lunes... No saben lo que se viene, no saben el tremendo programa que se nos viene el lunes. Recordemos que hoy se dieron dos desafíos. Yo lo único que tengo para decirle es a Nico y a Sebas que se concentren, que hagan como una pretemporada, que coman bien, que descansen, que hagan ejercicios, porque el lunes lo que les toca a los dos... Increíble. El lunes va a ser un día sumamente intenso y obvio que vamos a estar esperándoles a todos ustedes puntualmente a las 17:30. Nos vamos, nos fuimos, como siempre, Dani. Un placer estar al lado tuyo conduciendo este programa. Por supuesto, el placer es mío. ¡Qué lindo viernes! Cerramos mega viernes de esto que es Calle 7.